Mejor vamos a conocer a nuestra primera participante, señor director. Vamos a verla. Soy Medel Esquivel, tengo 15 años y soy la Barbie del folclore. A mí todos me dicen Barbie porque soy una muñequita. Me gusta siempre estar a la moda, estar maquillada y creo que una reina del folclore siempre tiene que estar súper regia. Con esta te quedarás, con esta upa te quedarás. Bueno, yo cultivo la música desde los 7 años. Bueno, mi mamá antes cantaba y creo que me heredó todo. Mi madre es la persona que siempre está conmigo, siempre me apoya y ella soporta todo de mí. Mi abuelita hace poco falleció. Me hubiera gustado estar más tiempo con ella. Estoy juntando todas mis propinas, todo lo de mis presentaciones para poder comprarme un nuevo vestuario y poder implementar todo lo que es música. Soy Medel Esquivel, la Barbie del folclore, y pronto todo el Perú me verá triunfar. ¡Y la Barbie del folclore! ¡Bienvenida, Medellín! Te veo bien emocionada. Me decías que no querías ni escuchar tu video. ¿Por qué? Porque, ante todo, buenas noches. Gracias por esta oportunidad a todos los chicos de la producción. Y bueno, me pongo un poco triste al poder escuchar lo que tal vez pasó hace poco. Claro que sí, pero cuéntame en tus palabras, ¿qué es lo que pasó? Lo que vimos en el video. Bueno, hace poco mi abuelita falleció y fue un poco triste para toda la familia. Por supuesto que sí, cada vez que alguien parte nos quedamos tristes, pero es parte de la vida y ya sabes que tienes una angelita en el cielo que siempre va a estar velando por ti, ¿no es cierto? Sí. Pero tienes un angelito en la tierra, que es tu abuelito, y él te quiere mucho y él sí está vivo, ¿verdad? Sí, mi abuelo lo amo demasiado, es súper lindo y siempre tiene la costumbre de decirme, no Medeli, sino Meleli. ¡Qué lindo! Y además yo les voy a contar un secretito. Medeli le pidió a su abuelita algo prestado, a su abuelito, y no se lo quería devolver. ¿Qué tal? Es que se me hizo un poco de costumbre, pues quería tocar, ¿no? ¿Qué cosa? Quería tocar. La madrina creo que está trayendo, a ver, eso que el abuelito le prestó, que a ella le encanta. Y trae fresia linda. A ver. Muy especial para Medellín y ahora lo vas a tocar y todo el tiempo que tú quieras. ¡Uy! ¿Qué es esta guitarra? Es una guitarra que ya está bastante usada, pero significa mucho para ti, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lloras? Me trae nostalgia al ver esta guitarra porque yo quería aprender a tocar guitarra y es algo, bueno, quería aprender a tocar requinto, pero es algo parecido, ¿no? Y quiero mucho a mi abuelito, lo amo y le agradezco por todo lo que hace por mí, por su cariño, porque cada vez que voy a su casa siempre me recibe con los brazos abiertos y es algo que a mí me llena de mucha nostalgia. Claro que sí. Y ahora que ya le devolviste la guitarra a tu abuelito, ya no puedes tocar. Canta, canta, guitarrita, en la puerta de mi amada, despierta, pues, amorcita, y aquí estoy tu propio dueño. ¡El abuelo Grimaldo! Inspiró en este camino de la música.
lindo. He pedido una guitarrita con el amor a mi nieta Medeli, que les toda la familia que les queremos mucho con todo cariño. ¡Una guitarra nuevecita de paquete! Además, atención Perú, una beca para que aprenda a tocar guitarra. Gracias al taller musical del profesor Eduardo Cabrera en Avenida Angélica Gamarra, 1438, Los Olivos. Y ahora sí, la madrina. Yo le invito a don Grimaldo a que vayamos a ver por allá a su nieta. Te voy a agarrar tu guitarrita y la madrina tiene 10 segundos. 10 segunditos. 10, 9, 8, 7, 6. Quiero que te concentres. 5. Ya, las emociones van a dejarle de lado porque tenemos que cantar. Tenemos que llegarnos al público, ¿ya? ¡Uno! ¡Fuerza, ánimo! ¡Y la Barbie del folclor, Medellín Esquivel, nos canta Saco Saquito! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¿Y dónde están los sacos largos de esta noche? ¡Eso! ¡Están con las cámaras! Yengo, espera, un ratito, hermano. Oye, ese dime una cosa, ese escúchame. Ese gritito me gustó, ¿ah? Sí, escúchame. ¿Las plumas que veo en el piso son porque se están cayendo de aquí o por otra razón? Se está desplumando. Se está desplumando, creo. Son mías, después esa gran canción. Yo que no me sé cantado, por qué Yengo se ha metido ya. Si eso le pertenece a ti. ¡Ajá! Un momentito, claro. Un momentito. También. Yo te voy a decir una cosa muy clara. Mi Barbie. Disculpa, no estás abrazando, por favor. Voy, ¿qué? Aquí está mi macho peludo depilado que se respeta. Ya ves, ya te vieron, ya. Yo te voy a decir una cosa. En la casa, yo no lavo ni limpio. Ah, eres cocinero. Yo cocino. Cocinero que viejo. Bien, claro, bien como cocinero viejo. Cocinero viejo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque te duermes haciendo la sopa. ¡No! No me digas nada porque tú mismo lo vas a admitir. Segunda vez que te lo dicen, ¿ah? ¡Uy! Segunda. O ceviche de pota, tal vez. ¿Por qué? Segunda porque vez. Todas las borrachas te paran comiendo. ¡No! Y encima baratito, ¿ah? Un sol nada más. ¡Regaladito! Claro. Mi amor, pero yo plancho, yo plancho, lavo, limpio, todo lo que tú quieras, mamacita linda. Contrátalo. Entonces claro. Nos vamos, lo soy llevo. Tuyo. Soy solterito, tu, ¿no? Soy tu cholo esclavo, acá ya, estoy. Ya, pero hay algo muy importante. ¿Qué cosa? Tienes que tener casa, carro, sala de grabación, para que puedas llevarme. No puedes. A la Barbie del folclor no se la lleva cualquiera, me llegaste tarde, ya otra se lo quitó, ¿sí o no? Todo. Ya me quedé sin nada, ya créeme, me quedé sin nada. Claro, ya ves, esto cuesta. Pues, qué paloma que eres queriendo todo eso, ¿eh? Escúchame. ¿Cómo? Oye, yo voy a hacer una pregunta aquí, Barbie, a ver. ¿Así de interesada es su nieta? Demasiadamente. ¡Oye! No salió de mi boca. Conste. ¿Ya ves? Tú me quieres dar a mí, yo también tengo mis armas. Mejor vamos a escuchar lo que opina nuestro jurado. ¿Sabes lo que opino? Que Yenko
es un roedor, un ratoncito. ¿Eh? Ajá. Así, pero biónico. ¿Ratón biónico? ¿Cómo, por qué? Ratón biónico, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ningún polvo lo mata. ¡Ajá! Ya, basta, ahora sí. Medellín, Medellín, me encantó tu participación. Me preocupa nomás, mamacita. No sé si en el vestuario, ¿no? Estábamos chequeando esto, si era falda o cinturón. ¿Por qué crees que se agachaba Yenko? ¿Por qué crees que se estaba agachando Yenko? Sí, claro. Ya estaba así con una ojillada, pero terrible, ¿no? Hasta parecía, no sé, su guagua. Pero la interpretación bonita, muy afinadito, el timbre de voz también muy bien, así que te felicito, te has ganado a la gente en el escenario. ¿Qué dice la Internacional Yenko, Chelera? Yenko, ¿qué estás mirando, Yenko? No, Yenko, tranquilo, que a ti te dicen crimen perfecto. ¿Crimen perfecto por qué? Nunca te encuentran la pistola. Medellín también no se queda atrás porque también el arma es de poco calibre. No, no, también lo que pasa a ella que le dicen mono blanco. ¿Mono blanco por qué? Porque le gusta comer el plátano con la cola. Mi amor. Uy. Mi amor, te voy a decir que no me encuentro la pistola porque me encuentro en el cañón. Mira, ya me han dicho de todo, ya he estado con tanta mujer que me ha hecho llorar que una más. Papilista, mi amor, ¿cómo papilista. Es que también no, no. Es que también le dicen la gripe. Lo han hecho llorar porque dicen la que gripe, le ponen a cortar cebolla. ¿Le dicen la gripe por qué? Porque todas la han tenido. Y nadie la soporta. Nadie lo soporta la gripe. Medellín, en cuanto a mi opinión, bonita presentación. Tienes una voz dulce. La bailadita, bonito, ¿no? Sigue adelante, felicitaciones. Muy bien, y antes que se la agarren nuevamente con Yenko, mejor vamos a conocer a nuestra siguiente participante. Adelante, señor director.